Hola, buenas noches. Bueno, de verdad que estamos muy contentos en la unidad de trauma y urgencia por el inicio de este nuevo ciclo de actividades académicas que vamos a llevar a cabo durante este año. De la misma manera como lo hicimos el año pasado y el año antes pasado, vía virtual, evidentemente por todo este tema que nos atañe del COVID. Y qué mejor manera de iniciar estas actividades académicas que con una expositora de la casa, la doctora Analía Cinco, que forma parte de la unidad de trauma y urgencia del Hospital Sótero del Río. Ella es cirujano general y cirujano de trauma y va a hablar de un tema muy interesante acerca del trauma en el pulmón. Sobre todo, algunos aspectos no tan quirúrgicos que nosotros los cirujanos debemos manejar. Y por otro lado, nos honra tener la participación de un invitado internacional como lo es el doctor Juan Carlos Salamea. Y el doctor Juan Carlos Salamea, además de gran amigo personal y sobre todo de nuestra unidad de trauma y urgencia, es un cirujano general y cirujano de trauma que trabaja en Ecuador, específicamente en la ciudad de Cuenca. Y con una vastísima experiencia en todo lo concerniente a el manejo del paciente politraumatizado y con una trayectoria intachable dentro de la Sociedad Panamericana de Trauma. Así que, sin más preámbulos, los dejo con la doctora Analía Cinco. Que lo disfruten. Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a los martes académicos de la Unidad de Trauma y Urgencias del Hospital Sótero del Río en Santiago de Chile. El tema que les traigo hoy, el pulmón traumatizado, si bien está hecho en su mayor parte para cirujanos, no vamos a hablar mucho ni de cirugía ni de técnica quirúrgica. Pero ¿cómo es eso que en una conferencia para cirujanos no se va a hablar de cirugía? Bueno, porque el trauma torácico es muy frecuente, pero su cirugía no. De hecho, el 95% de los traumas contusos torácicos no se operan y el 85% de los traumas penetrantes torácicos no se operan. ¿Y quién tiene que manejar a esos pacientes? El cirujano. De los pocos pacientes que se operan, apenas el 20% van a requerir algún tipo de resección. Así que la mayoría de los problemas quirúrgicos se resuelven con una simple rafia. Y de esos poco quirúrgicos, menos del 3% son graves graves que tenemos que abrirle el tórax en el box de emergencia o salir corriendo a quirófano. Y con el resto, 97% de los casos, podemos tomarnos un tiempo para pensar cuál es la mejor solución. Así vamos a tener que manejar de forma conservadora o médica a muchos pacientes, de los cuales mínimo la mitad va a tener contusión pulmonar, que asciende al 75% cuando hablamos de trauma torácico severo. Y muchas veces la contusión pulmonar se toma a la ligera, y ya vamos a ver más adelante que puede ser bastante peligrosa. Con respecto a la mortalidad, específicamente en el trauma de tórax tiene 25% de mortalidad asociada ella solita, pero contribuye a la muerte en un 25% más. De hecho, puede ascender la mortalidad hasta 33% cuando se agrega una laparotomía por trauma abdominal. O sea que de una forma u otra, la mitad de los pacientes que se mueren por trauma tienen algún evento torácico que nosotros sí o sí tenemos que saber manejar y bien. Ahora, en líneas generales, en pacientes con trauma y sin trauma, el pulmón se puede afectar por causas directas o indirectas. Pero en esta conferencia solo vamos a hablar de tres, que son las que ocurren o pueden ocurrir en el paciente con trauma, que son la contusión pulmonar y las consecuencias que tiene en el pulmón el politraumatismo per se y las transfusiones. Y aunque no lo vamos a tratar en esta conferencia, sabemos que la sepsis y la neumonía son causas importantes de mortalidad en la tercera fase de la curva trimodal de la muerte del paciente politraumatizado. Todas estas causas, en mayor o menor medida, pueden producir falla respiratoria y culminar en un síndrome de estrés respiratorio agudo, que se produce en la contusión pulmonar en el 17% de los casos. Pero si la contusión ocupa más del 20% del parénquima pulmonar, entonces este síndrome se produce hasta en el 82% de los casos. Mientras que los pacientes politraumatizados, que se produce esta reacción sistémica ante el trauma, que por supuesto afecta a los pulmones, termina en síndrome de estrés respiratorio agudo hasta en el 78% de los casos, muy alto. Y cabe destacar que el mayor peak ocurre al tercer día de ocurrido el evento traumático. ¿Qué es lo malo? Que ya de por sí los pacientes politraumatizados tienen su propia mortalidad asociada, pero cuando desarrollan síndrome de estrés respiratorio agudo, esta mortalidad se dispara, además de requerir ventilación mecánica, hospitalización en UCI, etcétera, lo cual incrementa también mucho los costos. Pero, ¿qué es este síndrome de estrés respiratorio y qué significa eso? Bueno, primero,
Hay que saber que en el transcurrir de los años ha tenido muchos nombres: pulmón de shock, edema pulmonar, no cardiogénico, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y todos se refieren a lo mismo: una lesión inflamatoria difusa de los pulmones que se caracteriza por hipoxemia que no responde a oxígeno e infiltrados inflamatorios en el parénquima pulmonar. Para que entendamos mejor, lo que ocurre es que por causas directas o indirectas que ya vimos, ocurre una activación sistémica de los neutrófilos circulantes. Estos neutrófilos son secuestrados en la microcirculación pulmonar y por diapédesis en el endotelio vascular se introducen en el parénquima pulmonar tanto en el intersticio como en el espacio alveolar. Y una vez allí, los neutrófilos se degranulan, liberando enzimas proteolíticas y metabolitos tóxicos del oxígeno, lo que produce lesiones en las paredes capilares, con exudación en los pulmones de un líquido que es rico en proteínas, fibrina, eritrocitos, neutrófilos, plaquetas y que llenan los espacios aéreos distales. Y a esto es lo que se le llama exudado inflamatorio, que es lo que se ve en los estudios de imágenes infiltrando los pulmones de forma difusa y bilateral. Y no se resuelve con diuréticos sacando líquidos, como si se tratara de un edema agudo de pulmón. Por eso, como ya vimos, no es solo agua y por eso es tan difícil de tratar. Y no llega hasta allí, que es la fase aguda, sino que esta inflamación progresiva va produciendo remodelación estructural y fibrosis pulmonar. Entonces, con todo esto ocurriendo microscópicamente, ¿qué le pasa al paciente? En la parte clínica, lo que vamos a ver es disnea progresiva con uso de músculos accesorios que llega hasta la fatiga muscular. Paralelamente, está ocurriendo un shunt pulmonar en el cual las áreas que están perfundidas no se están ventilando. ¿Y por qué? Porque el alvéolo está lleno de líquido y por eso ocurre hipoxia e hipercarbia. Pero para combatir este shunt, entonces ocurre una vasoconstricción en el lecho pulmonar, pero esto trae como consecuencia hipertensión pulmonar y todo es un círculo vicioso que lleva al deterioro progresivo de la función pulmonar. Entonces, ¿cómo diagnosticamos el síndrome de estrés respiratorio agudo? Cuatro cosas, que son los famosos criterios de Berlín. Primero, que es de comienzo agudo. Segundo, en las imágenes de tórax, ya sea rayos X o tomografía, se van a ver estos infiltrados intersticiales difusos bilaterales, que ya sabemos cómo son y cómo se producen. Tercero, no hay hipertensión en la aurícula izquierda, que es lo que ocurre en el edema agudo pulmonar. Y cuarto, ya sabemos que hay una hipoxia que no responde a oxígeno, lo que produce una relación de presión arterial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno menor a 300. El síndrome de estrés respiratorio agudo, entonces, es una lesión difusa de los pulmones proveniente de muchos trastornos médicos y quirúrgicos subyacentes. Pero ya. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues no tiene tratamiento. Solo se pueden aplicar medidas de soporte. Así que cuando ya estamos metidos en esto, es muy tarde. Ahora que ya sabemos qué es, vamos a irnos para atrás y ver las causas que lo producen y cómo podemos tratarlas para prevenir este síndrome de estrés respiratorio, empezando por la contusión pulmonar, que se desarrolla como resultado de trauma tanto contuso como penetrante y resulta en lesión del parénquima pulmonar que conlleva a edema y hemorragia alveolar e intersticial, con activación y degranulación de neutrófilos tal cual vimos antes, con pérdida de su función fisiológica pero sin dañar su arquitectura. Tiene un curso que es máximo dentro de los 7 días del traumatismo, tendiendo luego a resolverse cuando no hay complicación. El diagnóstico no es inmediato, pues la contusión tarda en desarrollar de 6 a 12 horas, así que tenemos dos cosas muy importantes: que la contusión, que no se resuelve en 7 días, está complicada, ya sea con infección o con broncoaspiración, o etcétera, y que en un paciente que ingrese sin contusión pulmonar no quiere decir que no la vaya a desarrollar. De hecho, el paciente se puede presentar bien y estable al ingreso y rápidamente desarrollar una falla respiratoria debido a esto. Y a veces aparece contusión en el pulmón contralateral al traumatismo, ya sea por un efecto de contragolpe o por la reacción sistémica ante el trauma ya explicada. Y hay que saber que la contusión pulmonar tiene unas variantes. Una de ellas es la laceración pulmonar, en la que se presenta una sección traumática del parénquima pulmonar con transección o desgarro de estructuras vasculares, fibroelásticas intersticiales, bronquiales y alveolares, que se puede extender profundamente dentro del tejido pulmonar. Esto causa exposición de vasos pulmonares, tanto arteriales como venosos, que pueden dar lugar a una hemorragia importante, que no solo se expresa en hemotórax, sino que puede ser masivo, sino que esta hemorragia invade los alvéolos, los bronquios y la tráquea, pudiendo producir una hemoptisis masiva también.
Además que la sección bronquial permite escapes aéreos hacia la cavidad pleural también. Si bien ocurren con mayor frecuencia en trauma penetrante, también se pueden producir en trauma contuso cuando hay fracturas costales desplazadas que laceran el tejido pulmonar subyacente. En algunas ocasiones se produce el sellamiento rápido de la lesión con fibrina y coágulos hacia la resolución completa, pero a veces no, a veces esto no ocurre y requiere resolución quirúrgica. Otra variante de contusión pulmonar es el hematoma, en el que ocurre una colección localizada de sangre o coágulos que se forma dentro del parénquima pulmonar. Pueden aparecer de forma aguda o días posterior a la lesión, incluso de 6 a 8 días posterior. En la rayos X, los hematomas no se ven como áreas definidas de forma inicial, sino que con el paso del tiempo se ven como masas o nódulos de bordes bien definidos. Los hematomas pequeños se resuelven de forma espontánea en 3 a 4 semanas, pero los hematomas que persisten por más de 4 semanas y crecen pueden acompañarse de hemoptisis, fístulas broncopleurales, infección o necrosis, y estas requieren intervención quirúrgica. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la contusión pulmonar y sus variantes? Bueno, lo primordial es la clínica, pero como ya hemos dicho, puede que al principio se presente sin clínica o una clínica muy sutil pasando desapercibida. De hecho, las manifestaciones clínicas tienen su pic máximo a las 12-24 horas. Lo primero es sospecharla según el mecanismo de trauma y la presentación clínica varía desde disnea, taquipnea, dolor torácico, cianosis, hemoptisis, etc. Si la clínica se observa desde la llegada del paciente y es muy manifiesta, cuidado, porque podemos estar en la presencia de una contusión pulmonar muy severa y ese paciente requerir ventilación mecánica de forma precoz. Lo siguiente en el diagnóstico son los gases arteriales, pues en la contusión pulmonar también ocurre el shunt intrapulmonar que ya conversamos. Así que en la gasometría vamos a evidenciar hipoxemia con grados variables de hipercarbia y generalmente con un pH normal, al menos al principio. Acá la PAFI es de gran ayuda en la valoración inicial y evolución del paciente. Ahora, moviéndonos con las imágenes, tenemos lo más básico, que es la rayos X de tórax, que actualmente es bien criticada y en muchos centros fue dejada de un lado porque si la comparamos con el gold estándar, que es la tomografía, nos damos cuenta con este estudio, que es multicéntrico, prospectivo, hecho con 5.912 pacientes con trauma torácico, a los cuales le hicieron una rayos X y tomografía de tórax. Y se dieron cuenta que en el 71% de los casos se observaron lesiones en la tomografía que no se vieron en la rayos X. 71%, bastante alto. Y lo peor es que a estos pacientes, de este 71%, el 37.5% requirieron algún tipo de intervención. Por lo que esta y mucha otra gente dice, ¿para qué hacer rayos X? Mejor hagamos directamente la tomografía y vamos mejor. Pero la rayos X de tórax no es totalmente inútil. Primero que en centros donde no se cuenta con el recurso de tomografía, que son muchos, muchos, hay que saber leer e interpretar la rayos X. Además que esta no está del todo obsoleta porque permite ver patologías macro que van a requerir intervención inmediata, como son grados variables de hemo y neumotórax, podemos ver incluso taponamiento cardíaco, fracturas costales múltiples y desplazadas y grados variables de contusión pulmonar. Así que la rayos X hay que conocerla y lo que vamos a ver es una lesión de una radiolucidez variable de bordes no definidos que no es segmentaria, no es lobar y generalmente es periférica, en el área de máximo impacto del trauma. Al igual que lo que ocurre con la clínica, en la rayos X la contusión pulmonar tarda en aparecer, de 6 a 12 horas, incluso 48, por lo que una rayos X negativa al inicio no descarta una contusión pulmonar. Y cuando aparece de forma temprana, estamos ante la presencia de un cuadro grave con un peor pronóstico, que es de hecho la rayos X puede orientar al pronóstico e incluso conducta. Y para eso, Tiburski y colaboradores hicieron un score muy bonito y práctico para la contusión pulmonar, en la que se le da un puntaje de 0 a 18 puntos de acuerdo a la cantidad de opacificaciones, y para ello se dividen los campos pulmonares en tercio superior, medio e inferior, o sea, en 6 segmentos, y se les asigna un puntaje que va de 0 sin contusión pulmonar a 3, todo ese segmento lleno de contusión pulmonar. Y con este puntaje se establece la gravedad imagenológica, leve, moderada o severa, y se hace una correlación con la PAFI y la probabilidad de necesitar ventilación mecánica.
Esto puede ser bastante práctico tanto en el diagnóstico como en el seguimiento del paciente con contusión pulmonar y orientar a la conducta del médico tratante. Pero definitivamente el gold estándar es la tomografía de tórax, que a diferencia de la rayos X puede detectar contusión pulmonar casi inmediatamente después del evento traumático. Además que es factible realizar una reconstrucción tridimensional que permite estimar el volumen del pulmón contundido. Y así en pacientes con más del 20% de contusión pulmonar desarrollarán con gran probabilidad síndrome de estrés respiratorio agudo. Recuerden, 82%. Y cuando es mayor al 30% hay que considerar sí o sí iniciar ventilación mecánica de forma precoz. Como se ve en la imagen de la izquierda, es usual que estos infiltrados se distribuyan de manera periférica y se encuentren adyacentes al área de impacto o adyacentes a estructuras como el diafragma, columna vertebral o hígado. Si bien el gold estándar es la tomografía computarizada, nos queda un estudio más de imagen, que es el ultrasonido pulmonar, que actualmente está bastante caracterizado y es ampliamente usado, tanto en urgencias como en la unidad de paciente crítico. En estos estudios se demuestra una sensibilidad del 86% y una especificidad del 98.2% para la detección de contusión pulmonar. Y no solo contusión pulmonar, existen muchos protocolos y muchas nomenclaturas para el estudio ecográfico de la patología pulmonar, tanto traumática como no traumática. Así, uno de los más utilizados es el protocolo Blue, en el que realmente no voy a entrar muy a fondo porque esto nada más es una conferencia sola, pero de forma general, en el protocolo Blue se divide cada hemitórax en seis segmentos. Cada uno se estudia con el ultrasonido buscando unos patrones, que son cuatro. Patrón normal, que de hecho hay patologías que tienen un patrón normal como el EPOC o el asma. También está el patrón de neumotórax, el patrón de derrame pleural y el patrón o síndrome intersticial, que puede ser focal o difuso. Y en este patrón intersticial focal es donde encontramos la contusión pulmonar. Aquí les muestro cómo se ven algunos de los patrones. La contusión pulmonar específicamente se ve como múltiples líneas B focales que traducen un aumento de la densidad del parénquima, en este caso por sangre, con broncograma dinámico porque los bronquios, que son hiperecogénicos, tienen un contenido que es sangre, que se mueve con la respiración y lo podemos ver en la ecografía. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la contusión pulmonar? Pues no tiene tratamiento alguno, solo tratamiento de soporte. Pero si nosotros aplicamos bien todas y cada una de las medidas de soporte, podemos evitar lo más importante que es la complicación de la contusión pulmonar. Entonces, primero hay que asegurar una adecuada movilización del paciente y kinesioterapia respiratoria. Esto constituye el arsenal no farmacológico que es indispensable para aumentar los volúmenes pulmonares, hacer la limpieza de secreciones y para reexpandir atelectasias. Lo podemos resumir en cuatro, que son el drenaje postural, el cual consiste en la adopción de posiciones basadas en la anatomía del árbol bronquial, que permiten, por la acción de la gravedad, facilitar el flujo de secreciones desde las ramificaciones segmentarias hasta el exterior, y varían desde la posición de declive 30 grados a decúbito prono con o sin declive, decúbito lateral derecho o izquierdo con o sin declive, etc. La aspiración de secreciones, incentivar la tos, movilización precoz, incentivar respiraciones profundas, para lo cual el paciente con contusión pulmonar debe casi que tener suturado en su mano un triflo. En el hospital donde estoy ahora hay kinesiólogos que se llevan la medalla de oro en este punto del tratamiento, pero hay lugares donde este recurso no existe y es nuestra responsabilidad entrenar a los pacientes y a sus familiares para asegurarnos de que todos estos ejercicios de vital importancia se cumplan. Y para eso le dejo estas guías para que las lean con más calma. Luego tenemos el manejo del dolor, que en el paciente con trauma de tórax severo o múltiples fracturas costales es uno de los pilares fundamentales, porque el dolor torácico conlleva a hipoventilación, y esto es sinónimo de complicación, como atelectasias, infección, por mencionar algunas. Y si nosotros logramos entender que el dolor tiene múltiples vías de señalización, entonces podemos entender por qué la analgesia debe ser multimodal desde un inicio, no ir escalando, desde un inicio debe ser multimodal, en donde los cuatro primeros que les estoy mencionando en la lista son los más utilizados. No hay que subestimar el paracetamol, que parte de su acción es central y potencia a otros AINEs y a los opioides. De hecho, como dato curioso, cuando los pacientes desarrollan dolor de hombro reflejo por irritación pleural por un tubo de tórax o por ocupación pleural, este dolor específico es resistente a los opioides y cede con paracetamol, que es bastante frecuente.
Y con los opioides tenemos que tener bastante cuidado en las dosis que manejamos porque pueden causar depresión respiratoria, que es lo contrario a lo que queremos en los pacientes con trauma de tórax. Por eso es mejor manejarlos de forma controlada, en forma de PCA o analgesia controlada por el paciente, en vez de infusiones continuas o grandes bolos horarios. Los demás medicamentos incluidos en la lista son adyuvantes en la terapia y su uso debe ser evaluado caso a caso y, si es posible, con un especialista en terapia del dolor. De hecho, en el Journal of Trauma existen guías específicas que hablan del manejo del dolor en el trauma de tórax. Y yendo más allá, existe un grupo de expertos, tanto cirujanos como anestesiólogos, que se reunieron para crear las guías PROSPECT, que, con el máximo nivel de evidencia, explican cómo es el mejor manejo del dolor en todos los tipos de cirugía, incluyendo la cirugía torácica, que es como el objetivo de esta conferencia. De hecho, tanto las guías del PROSPECT como las guías del Journal of Trauma dicen que esta lista que yo les estoy mencionando acá es en realidad el tratamiento adyuvante del tratamiento de primera línea, que es la analgesia regional, siendo el gol estándar de todos ellos hasta la actualidad la analgesia peridural, en todo paciente, sobre todo en todo paciente que tiene cuatro o más costillas fracturadas. Estas técnicas mejoran el dolor de forma más eficiente que los medicamentos sistémicos, además que están asociados con menor depresión respiratoria, menor somnolencia y menos síntomas gastrointestinales. Lo malo es que son técnicas invasivas que requieren realizarse por parte de un experto, son potencialmente peligrosas y requieren de una monitoreo más estrecha y especializada. Entonces, alternativo a esto, tenemos otras técnicas regionales más fáciles de realizar, con menor tasa de complicaciones y que no requieren una monitorización tan estrecha, pero cubren pocos dermatomas y su efecto pasa muy rápido. Pero actualmente existe una nueva técnica que es intermedia y es el bloqueo de los músculos erectores espinales, que fue descrita apenas en el 2016. Y es una técnica regional que utiliza la guía ultrasonográfica para el bloqueo de las raíces anteriores y posteriores que inervan la pared torácica en su totalidad y que discurren a través de estos músculos erectores de la espina. Esta técnica permite abarcar varios dermatomas con una sola administración y cuyo efecto dura mucho, dura hasta 36 horas después del bloqueo inicial, que después puede ser repetido sucesivamente o dejar ahí mismo un catéter peridural para la administración continua. De hecho, es una técnica bastante simple y segura que se debe considerar en este tipo de pacientes. Siguiendo con las medidas de soporte, tenemos la fibrobroncoscopia, que se puede realizar de forma aguda, que es para la extracción de cuerpos extraños intrabronquiales, y de forma subaguda se utiliza cuando no hubo un adecuado manejo de secreciones y estas se espesan y se acumulan en los bronquios, obstruyéndolos y produciendo atelectasias. Así que en este punto la podemos usar para el lavado del árbol bronquial, permitiendo posteriormente un reclutado de áreas consolidadas, además de que se pueden tomar muestras para el estudio bioquímico y bacteriológico. Ahora, el manejo de líquido del paciente politraumatizado sí también ha tenido muchos cambios en el tiempo. No voy a hablar específicamente de cómo se debe hacer la reanimación con líquidos cuando llega el politraumatizado grave, porque eso es otro tema bastante largo. Pero una vez reanimado y estabilizado el paciente, debemos tener un manejo cuidadoso de los líquidos, porque por un lado el sobreuso de los cristaloides incrementa el edema pulmonar y empeora el intercambio gaseoso. Ojo, que esto es solamente hablando de la parte pulmonar como tal, pero también el abuso de líquidos produce coagulopatía, edema de asas, hipertensión abdominal, etcétera, etcétera. Pero específicamente en el pulmón se produce edema pulmonar. Y por otro lado, los diuréticos, aparte de que barren ese líquido, ese exceso de líquido, reducen la resistencia venosa del lecho pulmonar, disminuyendo la presión hidrostática capilar, y esto mejora mucho el intercambio gaseoso. Una forma fácil para saber cómo podemos manejar los cristaloides es esta. Primero, nos tenemos que preguntar si el paciente tiene hipoperfusión o no. Y esto lo sabemos por variables clínicas como frecuencia cardíaca, presión arterial, llenado capilar y para clínicas como exceso de base o lactato. Si el paciente resulta que tiene hipoperfusión, hay que saber si se debe a hipovolemia por parámetros no dinámicos como la presión venosa central, diámetro de vena cava inferior, pero sobre todo parámetros dinámicos como el delta PP, si el paciente está intubado. Si es que le faltan líquidos, dele líquidos, pero controlado, con bolos de 250 a 300 cc y revalúa, y así sucesivamente hasta lograr su objetivo. Todo esto se hace según la evolución del paciente de forma dinámica. Y si no le faltan líquidos, sino que lo que tiene es una caída de la resistencia vascular sistémica, entonces hay que darle vasoactivos. Ahora, si el paciente no tiene hipoperfusión, hay que restringir los líquidos y el sodio para contrarrestar
el, entre comillas, abuso que hicimos en el momento de la reanimación en agudo. Acá los líquidos que vamos a dejar son los que se limitan a los que se colocan con los medicamentos o a la nutrición. Cero hidratación de mantenimiento. Y si por el contrario el paciente quedó hipervolémico, hay que hacer una depresión activa de ese líquido. Que para eso el caballo de batalla es la furosemida, que se usa con bolos de 5 a 40 miligramos tratando de no pasar los 160 miligramos al día. Acá nos tenemos que guiar de alguna forma y en este caso la protagonista es la diuresis, que lo tenemos ahí, es barato y es fácil de medir. Y también el balance hídrico. Y lo que se busca es una diuresis de 100 ml hora hasta 200 ml hora, con un balance hídrico que vaya entre menos 300 y menos 600 medido cada 6 horas. Con eso estamos haciendo una depresión de volumen segura y controlada, limitándonos siempre cuando aparecen algunas de estas banderas rojas. Entonces, como vemos, el manejo de líquido ya no es como antes, que se reanimaba con bolos de 1000, 2000 cc de cristaloides. Actualmente está bien establecido que los líquidos deben ser restringidos, pero sobre todo en el paciente crítico con síndrome de estrés respiratorio agudo ya establecido, donde adoptar una estrategia de manejo de fluidos conservadora, como la que acabamos de explicar, logrando balances neutros o inclusive un poco negativos, se ha demostrado que mejora la función ventilatoria con menos días de ventilación mecánica, menos días de UCI y menos días de hospitalización general. Esto sin incrementar la incidencia de shock ni diálisis. Ahora, moviéndonos a los medicamentos que vamos a utilizar en la contusión pulmonar y hablando específicamente de antibióticos, esto aún es controversial y se tienen argumentos a favor y en contra. Algunos utilizan cefalosporinas de primera generación solo por 48 a 72 horas y otros los utilizan solo si hay alguna complicación como neumonía o broncoaspiración. Yo personalmente prefiero usarlos en caso de alguna complicación y no de rutina, pero esa decisión puede variar según la literatura que se lea o la experiencia que se tenga. Lo que sí que sí que sí es que los esteroides no están indicados, no resuelven la contusión pulmonar, más bien predisponen a infección. Y por otro lado, los broncodilatadores tampoco están indicados, porque en caso de contusión pulmonar pueden producir hemoptisis y están totalmente contraindicados cuando ya hay hemoptisis establecida, porque pueden producir una hemoptisis severa, masiva, que es muy difícil de tratar. Con respecto a la terapia ventilatoria, como los pacientes con contusión pulmonar tienen un riesgo implícito de falla respiratoria aguda y neumonía, se debe iniciar una estrategia precoz de apoyo ventilatorio para reclutar esas áreas que están contundidas, que están llenas de sangre, y mejorar la oxigenación mientras al mismo tiempo protegemos al pulmón de barotrauma. Entonces, esto antes estaba limitado a la ventilación mecánica invasiva, pero ahora se conoce el gran beneficio que tiene la ventilación no invasiva en el trauma de tórax. Y aquí les traigo este metaanálisis que se hizo de estudios que fueron, algunos estudios fueron doble ciego randomizados, también hubo estudios observacionales prospectivos y retrospectivos, y se incluyeron en total a 368 pacientes con trauma de tórax que desarrollaron falla respiratoria de moderada a severa y fueron tratados con ventilación no invasiva. Y se demostró que de forma estadísticamente significativa que la VNI reduce la mortalidad, reduce la necesidad de intubación y por lo tanto de sedación, disminuye los días de UCI, disminuye las tasas de infección, mejora el intercambio gaseoso y no incrementa la incidencia de neumotórax. De hecho, no hay que esperar que el paciente caiga en falla respiratoria para usarla. Ya sabemos que la contusión pulmonar se puede ver de forma precoz en la tomografía y calculando el volumen de tejido contundido podemos tener un estimado de la PAFI que va a desarrollar y la probabilidad de ventilación mecánica que va a tener. Sabemos por definición que la contusión pulmonar viene con áreas con atelectasias y áreas que están llenas de sangre, por lo que la VNI va a ayudarnos a reclutar esas áreas y prevenir una intubación que es mucho peor. Y si el paciente además tiene fracturas costales, las VNI también contribuye a la estabilización de la pared torácica. Ahora, si hay alguna contraindicación de usar ventilación no invasiva, que ahí se las nombro, o si tiene indicación formal de ventilación mecánica, entonces se inicia la ventilación mecánica. Lo que sí hay que saber es que ambas son una de las tantas medidas de soporte que hemos mencionado y siempre deben estar acompañadas de estrategias médicas, que ya también hemos conversado, y también de estrategias quirúrgicas en caso de ser necesario.
¿A cuáles estrategias quirúrgicas nos referimos? Bueno, evidentemente no podemos retrasar el aseo de la cavidad pleural de un paciente que hizo, por ejemplo, un hemotórax retenido o un empiema, porque ahí sí no hay kinesioterapia que valga ni antibiótico que actúe. Hay que operarlo. Otro ejemplo es esta paciente que tiene claramente un tórax inestable y, dado a esta mecánica y a la gasometría que se le hizo en el momento, necesita fijación costal. Tema que también ha sido bastante controvertido en el transcurso de los años, que es: ¿cuándo y a quién hacer fijación costal? Este ya de por sí es una conferencia sola o incluso más conferencias, pero para resumirles, en el Hospital de Denver, Moore y colaboradores publicaron su protocolo de estabilización quirúrgica de fracturas costales severas, que les invito a revisar. La verdad es que es una lectura bastante concisa y precisa, y ellos resumen las indicaciones en tres grupos, siempre y cuando la terapia médica óptima falla. Así, la primera indicación es la falla respiratoria, que se define como necesidad de ventilación mecánica, o dos o más de los siguientes, que son taquipnea, hipercarbia, hipoxia, secreciones muy abundantes por falla del clearance. Luego tenemos el dolor no controlado, a pesar de la terapia médica óptima, y dolor crónico anticipado, que está definido por la presencia de tórax inestable o más de tres fracturas desplazadas o igual a tres, o pérdida del volumen torácico mayor al 30%. Con respecto al timing de cuándo hacer la fijación costal, esto es más controvertido aún, pero lo que sí se sabe es que, desde el punto de vista fisiopatológico, el pic de mayor inflamación tisular ocurre entre el día 3 a 5 post injuria. Por lo tanto, este es el periodo en que más inflamación va a haber y más sangrado vamos a encontrar si lo operamos en este momento. Entonces, deberíamos tratar de no operar acá. Por otro lado, después de este periodo ya se ha formado callo óseo, complicando mucho la reparación. Así que lo que se recomienda es que la fijación costal, en presencia de estas indicaciones, se debe hacer lo más pronto posible dentro de las primeras 72 horas, siempre y cuando el paciente ya esté reanimado, esté estable hemodinámicamente y no tenga otras prioridades quirúrgicas que le comprometan la vida inmediatamente, ya que la fijación costal cae dentro de la clasificación de una cirugía urgente pero programada. Ahora, ya habíamos dicho que en trauma de tórax un bajo porcentaje de los pacientes se operan, pero cuando vayamos a operar tenemos que tener en cuenta algo: mientras más le hagamos a ese pulmón es peor, porque la mortalidad se incrementa exponencialmente mientras más agresivos seamos. Así, la neumonectomía por trauma tiene prácticamente 100% de mortalidad. Los pacientes se mueren de falla cardíaca derecha, o sea, cor pulmonar. La lobectomía tiene hasta 53% de mortalidad y la segmentectomía tiene hasta 30% de mortalidad. Además, que estas dos últimas técnicas, al ser procedimientos anatómicos, requieren de disección y tratamiento individual de cada una de las estructuras vasculares y aéreas, haciéndolas técnicamente más difíciles en un paciente que de por sí ya está, si se está operando es porque está muy grave. En cambio, las técnicas no anatómicas como la rafia y la tractotomía tienen baja mortalidad, son sencillas de realizar, requieren menos tiempo operatorio, menos sangrado y se conserva más parénquima pulmonar. Ahora, con respecto a los cuerpos extraños intratorácicos, a diferencia de lo que ocurre en el abdomen, en el tórax siempre hay que sacarlos, porque el tórax, que es una cavidad que está en continuo movimiento, esto constituye una lesión constante, que en más de la mitad de los pacientes van a tener hemoptisis recurrente, 20% de los pacientes van a tener complicaciones crónicas, infecciosas y no infecciosas, y si el cuerpo extraño está intrabronquial, va a desarrollar neumonitis obstructiva. Si el cuerpo extraño está libre en la cavidad pleural, retírelo de una vez si el paciente está estable y no tiene algo más grave. Pero si el cuerpo extraño se encuentra dentro del pulmón incrustado, no se puede retirar ni muy temprano ni muy tarde. El tiempo ideal para el retiro es entre las 2 y 6 semanas, que ya la inflamación pasó. Si se retira de forma más tardía, más de 6 semanas, esto incrementa la mortalidad en un 7.3%. Entonces, hay que retirarlo dentro de 2 y 6 semanas. Ahora viene una pregunta de examen: ¿cuál es la causa más frecuente de fiebre en el posoperatorio inmediato? Las atelectasias. Esto es para pacientes con trauma y pacientes sin trauma. Y si no las tratamos, o mejor aún, no las prevenimos, se complica con infección y todo lo que ya hemos hablado. La manera de tratarla es con kinesioterapia respiratoria y el maravilloso Triflo. Por otro lado, no vamos a lograr una adecuada expansión pulmonar si no liberamos el espacio pleural del hemotórax o neumotórax, que producen distintos grados de colapso pulmonar. Y hablando del drenaje pleural, cuando se tiene un neumotórax oculto, es decir,
que no se ven rayos X, pero sí en tomografía, o un neumotórax pequeño grado 1, se sabe que se puede manejar de forma conservadora sin tubo de tórax. Pero si el paciente se va a someter a presión positiva, ya sea porque va a cirugía o a ventilación mecánica, el pensamiento clásico que se tiene es colocar un tubo de tórax, que sería un tubo mandatorio. Hay que colocarlo sí o sí por el riesgo que tiene el paciente a desarrollar un neumotórax a tensión. Pero ahora se sabe que esto no es tan así. En este estudio de la AAST, hecho en Canadá, doble ciego, donde se randomizaron 95 pacientes con neumotórax oculto y que van a presión positiva, ya sea porque el paciente va a cirugía o va a ventilación mecánica, a la mitad de los pacientes se le colocó un tubo de entrada y a la otra mitad no se le colocó, sino que quedaban bajo vigilancia y se colocaba el tubo a demanda ante la presencia de alguna complicación. Y se demostró entre los grupos no hubo diferencias en cuanto al desarrollo de distrés respiratorio, mortalidad, días de UCI, traqueostomía ni complicaciones infecciosas. Apenas el 15% del grupo sin tubo requirió un drenaje pleural semielectivo porque creció el neumo o hicieron un derrame pleural u otras causas. Y solo un paciente hizo la complicación entre comillas más grave, que es el neumotórax a tensión, pero se colocó el tubo sin ningún tipo de consecuencias. Entonces, en este estudio se concluye que es seguro en neumotórax pequeños que van a presión positiva colocar el tubo a demanda siempre y cuando haya una vigilancia constante. Por otro lado, tenemos otra controversia. Y es que clásicamente se cree, porque no hay ningún estudio que lo confirme, que para drenar mejor la sangre y los coágulos del espacio pleural es más eficiente un tubo de tórax grueso, por encima de 36 French. Entonces vino el grupo de Los Ángeles e hicieron este estudio observacional prospectivo de los pacientes con trauma de tórax que requerían tubo, y los dividieron en dos grupos, a los que se le puso tubos gruesos, definidos como de 36 a 40 French, y a los que se le pusieron tubo delgado, definido como 28 a 32 French. Y se dieron cuenta que no hubo ninguna diferencia entre los grupos, sobre todo en cuanto a la incidencia de hemotórax retenido, ni en la duración del tubo, ni en la incidencia de neumotórax no resuelto. Así que, realmente, respondiendo a la pregunta original del trabajo, quizás solo en este caso, el tamaño no importa. Pero siguiendo con las atelectasias, como hay colapso alveolar, muchos de estos pacientes desarrollan hipoxia. Y no falta la persona que dice, pero ponle un poquito de oxígeno, como si eso fuese resolver la atelectasia, más bien la empeora. ¿Por qué? En palabras muy simples, este es el aire que nosotros respiramos. Es una mezcla de diferentes gases, la mayoría del cual, el 78%, es nitrógeno, 21% es oxígeno y el restante 1% son otros gases. El nitrógeno no se absorbe en el alvéolo y es precisamente lo que lo mantiene abierto. Si nosotros le agregamos oxígeno, barremos ese nitrógeno y como el oxígeno sí se absorbe en el alvéolo, entonces este se colapsa, porque no hay nitrógeno que lo mantenga abierto. Y el abuso de oxígeno no solo colapsa los alvéolos, sino que también inhibimos la estimulación del centro respiratorio. Esto es porque nuestro volumen minuto que nosotros respiramos está controlado por el centro respiratorio, que a su vez está configurado para mantener una presión arterial de CO2 en 40 milímetros de mercurio. Es decir, nuestra ventilación está controlada por quimiorreceptores que detectan CO2. Si nosotros barremos ese CO2, vamos a producir una depresión respiratoria, que es lo contrario a lo que queremos en el paciente con trauma. Que cuando no hay contraindicación, más bien lo que se quiere es una hipercapnia permisiva, precisamente para estimular este centro respiratorio. Y el abuso de oxígeno además también conlleva a la generación de especies reactivas del oxígeno que empeoran la respuesta inflamatoria que ya este paciente tiene de forma basal. Por lo que tenemos que entender que el oxígeno es una droga como cualquier otra y tenemos que usarla con juicio y siguiendo estas indicaciones que les menciono, sabiendo que la presión arterial de oxígeno siempre debe ajustarse según la edad del paciente para hacer uso apropiado de la oxigenoterapia, porque no es lo mismo el oxígeno que de un joven de 18 años a una persona de 70. No tenemos que enfrascarnos tampoco en perseguir una saturación de oxígeno del 100%, porque cuando uno usa oxígeno suplementario y logra una saturación del 100%, se tiene alta probabilidad de tener más bien hiperoxemia cuando se mide la presión arterial de oxígeno, y ya sabemos que esto más bien es deleterio, así que con una saturación de oxígeno entre 93 y 95% vamos bien. Ahora, ¿cómo vamos a administrar este oxígeno? Hay sistemas de administración de bajo y de alto flujo.
Pero para que podamos entender bien esto, tenemos que saber qué es flujo y qué es FiO2. El flujo es la cantidad de gas que pasa por minuto. Es decir, ¿se acuerdan de la mezcla de gases que vimos anteriormente? Bueno, la mezcla de todo eso en litros por minuto que le pasa al paciente. Mientras que la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, es decir, específicamente el oxígeno que inspira el paciente de esa mezcla de gases. Entonces, los sistemas de bajo flujo entregan flujos por debajo de 35 litros por minuto, bajito. Y por lo tanto, no se entrega una FiO2 constante o conocida porque depende de muchas variables como el patrón ventilatorio del paciente, entre muchas otras. Y los sistemas de alto flujo generan flujos mayores de 35 litros por minuto, que está por encima del pic de flujo inspiratorio del paciente. Y por lo tanto, el paciente va a respirar una FiO2 constante que nosotros le estamos pasando. Es una FiO2 conocida que es independiente del patrón ventilatorio del paciente. Así, los sistemas de bajo flujo, entre los sistemas de bajo flujo se encuentran la cánula nasal, la mascarilla simple y la mascarilla con reservorio, que puede ser de reinhalación parcial o de no reinhalación. Con la cánula nasal, por cada litro de oxígeno que le pongamos en el flujómetro de pared, se aumenta 4% la FiO2 y esta se usa hasta 5 litros por minuto. Más de eso no deberíamos colocar porque estamos perdiendo realmente el oxígeno, además que se deshidrata la mucosa nasal y esto lleva a irritación y hemoptisis. Con la mascarilla simple, por cada 1 a 2 litros de oxígeno que apliquemos, aumenta la FiO2 a 10. Con este sistema no se deben administrar flujos menores de 6 litros por minuto porque produce una retención de CO2 del CO2 expirado, a menos que lo hagamos a propósito para tratar una alcalosis respiratoria. Y se proporciona una FiO2 máxima del 60%. Con la máscara con reservorio, esta siempre se debe usar con el reservorio lleno y se usa con flujos que varían de 5 a 15 litros por minuto y con este sistema se alcanzan niveles de FiO2 del 90 al 100%. Con respecto a los sistemas de alto flujo, tenemos el sistema Venturi y la cánula nasal de alto flujo. Con el sistema Venturi se gradúa el flujo del flujómetro de pared entre 3 y 15 litros por minuto, pero como este sistema funciona con el principio de Bernoulli, esto quiere decir que un gas que pasa de un orificio más grande a un orificio más chico aumenta su velocidad y así se logran flujos mucho mayores y por eso es que se logra una FiO2 estable alcanzando niveles entre 26 y 50%. Y finalmente la cánula nasal de alto flujo tiene todas estas ventajas que les enumero allí, inclusive muchas más. No voy a ahondar mucho en ella porque eso es tema para otra discusión, pero lo que sí es que hemos aprendido a usarla y ganamos mucha experiencia con la CNAF, lamentablemente en el contexto de la pandemia, y sin duda alguna ahora sabemos que es una herramienta muy útil que hay que conocerla y tenerla en cuenta. Ya para finalizar, vamos a hablar de lo que le pasa a los pulmones con las transfusiones. A nosotros que nos encanta activar el protocolo de transfusión masiva y dejar vacío el banco de sangre. Cuando nosotros transfundimos al paciente, ocurre algo que se llama TRALI, que traducido al español es una lesión pulmonar aguda relacionada a transfusión. Es un síndrome clínico que se presenta como un síndrome de distrés respiratorio agudo durante 1 a 6 horas o hasta inclusive 72 horas después de la transfusión o inclusive durante la transfusión. Es muy grave, ya que el 72% requiere ventilación mecánica y ocurre en una de cada 5.000 transfusiones. No tiene una causa bien conocida. Hay una teoría inmunológica, que es la más aceptada, y una teoría no inmunológica. Sea lo cierto, es que se produce una reacción inflamatoria severa en el tejido pulmonar que conduce a un daño de la membrana alveolocapilar. Y es nada más y nada menos que la principal causa de muerte asociada a transfusión. Ahora, ¿cuál es la pregunta más importante? ¿Cuál es el tratamiento del TRALI? Pues no tiene tratamiento alguno, solo tratamiento de soporte, que es exactamente igual al que ya vimos anteriormente. La única forma de tratar al TRALI en realidad es prevenirlo. Hay algunas formas de prevención, por ejemplo como la leucorreducción, que consiste en la eliminación de los leucocitos en todos los hemoderivados, por debajo de unos niveles de seguridad que ya están establecidos. O uso de concentrados de Matías de menos de 14 días de almacenamiento, o cuidar mucho el uso de los productos hemáticos provenientes de mujeres multíparas. ¿Por qué? Porque las mujeres multíparas tienen una formación de anticuerpos resultado de la exposición durante el embarazo a antígenos leucocitarios paternos. Pero en realidad esa es una reacción idiosincrática, no sabes cuándo va a ocurrir, así que la única forma de prevenirla es
no transfundir. ¿Y cómo hacemos nosotros los cirujanos para no transfundir? Bueno, hace 22 años atrás se hizo este estudio multicéntrico controlado randomizado en los pacientes críticos de la UCI, los cuales se dividieron en dos grupos. Un grupo restrictivo en el que solo se transfundían a los pacientes con hemoglobina menor a 7 para lograr una hemoglobina entre 7 y 9, y un grupo liberal donde se transfundían a todos los pacientes con hemoglobina menor a 10 para lograr metas de hemoglobina entre 10 y 12%, demostrando de forma significativa que en el grupo restrictivo hubo menor mortalidad, menos complicaciones cardíacas, menos incidencia de disfunción orgánica y menos edema pulmonar. Y así como este, se hicieron muchos, muchos, muchos estudios, incluyendo también estudios en pacientes con trauma. Y surge este relativo nuevo movimiento que se llama Patient Blood Management, en el cual expertos en el área crearon unas guías que hablan cómo se debe gestionar las transfusiones en todas las áreas de atención clínica, usando recursos como pruebas viscoelásticas, eritropoyectina, estrategias restrictivas transfusionales, etc. Y todos estos conceptos se pueden aplicar también a la cirugía de trauma. Les invito a que lean estas guías, conozcan este movimiento y, si es posible, empiecen a aplicarlas en sus pacientes y en sus respectivos centros de salud. Ya para concluir, deben recordar que el trauma de tórax es muy común, pero la cirugía no. Así que hay que saber manejar la parte médica también. El pulmón no solo se afecta de forma directa por contusión o laceración, sino que hay un sinnúmero de afecciones sistémicas que pueden afectarlo: quemaduras, reacción sistémica ante el trauma, sepsis, trali, etc. La mayoría de las patologías que no se pueden resolver de forma quirúrgica no tienen un tratamiento específico, solo tratamiento de soporte. La ventilación no invasiva juega un rol fundamental y protagónico en la contusión pulmonar. Y por último, pero no menos importante, el oxígeno sin indicación es deleterio. Muchísimas gracias y quedo atenta a todas sus preguntas. Bueno, excelente, Analía. Sí me escuchan todos, ¿no? Sí. Bueno, Analía nos acaba de dar una cátedra de todos los problemas que pueden sufrir ese pulmón en el contexto de un paciente con trauma. Pero yo no quiero decir mucho sin antes darle la palabra a nuestro querido invitado, el doctor Juan Carlos Salamea, para ver qué comentarios y qué alguna pregunta pueda tenerle a nuestra queridísima Analía. Juan Carlos, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias una vez más por esta invitación tan importante, estimado Pablito y doctora Cinco. Realmente, cuando uno asiste a este tipo de actividades, creo que uno aprende más, ¿no? Uno aprende más. Realmente felicito la revisión que nos ha presentado la doctora y tengo algunos comentarios que quiero participarles. El primero, me encantó el mensaje de que el cirujano no solo opera y que, si bien estamos en una charla entre cirujanos, pero el cirujano también tiene que saber lo que es la homeostasia y el medio interno. Eso es indudable. Creo que de las especialidades médicas, el que más afecta, altera, toca y cambia el medio interno es el cirujano. Entonces, en ese sentido, debemos conocer la fisiología de este famoso medio interno. Segundo, indudablemente el trauma de pulmón o el traumatismo de tórax, como dijo la doctora, solo recalcar, solo el 15% necesitan una intervención quirúrgica y solo el 5% necesitan cirugías realmente grandes. Entonces, tenemos que saber manejar, entre comillas, clínicamente el 85% del trauma de tórax. Entonces, muy, muy importante la charla que nos ha dado la doctora. Tercero, muchas de las complicaciones, y creo que las podemos resumir en lo que llamaban los libros clásicos el pulmón de choque, y también lo que tenemos como el trali. Como muy bien dijo la doctora, no tienen tratamiento. Lo único que podemos estar es atentos, quizás prevenir, aunque nada de la prevención que está escrito tiene suficiente peso estadístico o investigativo o académico como para decir, hago esto y ya no tiene tralia, no tiene pulmón de choque.
Y el último comentario sería, qué difícil manejar un paciente con trauma de tórax, que tenga contusión pulmonar y que tenga que resucitar. Porque entro en un laberinto o entre la espada y la pared. Si le pongo mucho, sea líquido o sea hemocomponentes o sangre, puedo agravar este pulmón de choque, el trali, el edema intersticial y, entre comillas, ahogarle a mi paciente. Pero si me quedo corto en líquidos, pagan los platos rotos, todo el resto de la célula y se supone que estoy reanimando a mi paciente politraumatizado. Nos nombró muchas estrategias importantes. Creo que no todos los cirujanos son intensivistas y definitivamente no tienen por qué serlo, pero sí como cirujanos debemos conocer mucho el medio interno, las terapias de soporte o entre comillas también, o de enfriamiento del pulmón en la terapia intensiva. Otra frase que quiero resaltar de la doctora fue, un paciente que no necesita oxígeno, más bien hacemos mal en ponerlo. Por supuesto, en el manejo inicial necesitamos, y todo paciente politraumatizado necesita oxígeno suplementario, pero ya después, cuando ya hemos manejado el paciente, lo hemos operado o no, está en la terapia intensiva, tenemos que echar de mano todas las estrategias, ¿sí? Desde el aire ambiental, pasando por las puntas nasales y todos los sistemas de humidificación, el alto flujo, hasta las estrategias de ventilación para que protejan el pulmón. Y por último, definitivamente lo más importante es tener una tomografía de mi paciente. Y quizás a las 24 o 48 horas tener otra dependiendo de la evolución. Y en la tomografía es muy importante medir el porcentaje de contusión para tener una proyección de la gravedad de mi paciente. Un ejemplo muy bueno es cuando a alguien le dan un golpe en tejidos blandos en el ojo. Ese momento está negro, pero al día siguiente está hinchado. En el pulmón pasa exactamente lo mismo. Primero se golpea, se contusiona y después, 24, 48 horas después, está lo que en los libros de patología se dice el pulmón hepatizado, que ese es el pulmón que nos va a dar guerra en los próximos momentos. Creo que esos son los comentarios que tengo por ahora. Felicitarle nuevamente a la doctora y felicitar a Pablo porque este tipo de actividades nos hacen crecer a todos. Muchas gracias. No, sin duda, sin duda alguna, me parece muy atinado, Juan Carlos, tu comentario. Y alguna de las cosas que también rescatar de lo que dijo Analía son esos pequeños detalles. Algo que tú dijiste, el 80% de estos pacientes debemos hacerle tratamiento médico. Y saber qué es lo que vamos a hacer con ellos es fundamental para nosotros como cirujanos de emergencia, cirujanos de trauma. Detalles tan importantes que aparentemente se nos pueden colar, como por ejemplo, el no usar vasodilatadores en un paciente con una contusión. O sea, eso es algo que de repente pudiera colarse. Dilatadores. Broncodilatadores, ¿qué dije yo? Broncodilatadores. Broncodilatadores. Vasodilatadores. No, perdón, broncodilatadores. Vasodilatadores, dije. Sí. Broncodilatadores en un paciente con una contusión pulmonar. Eso se puede colar. O la mala praxis al utilizar, por ejemplo, esteroides en estos pacientes, pretendiendo que van a disminuir el proceso inflamatorio y resulta que van a postergar o a traer mayores problemas secundarios. Analía, de las cosas que nos presentaste, por ejemplo, con respecto al trali, este tema, ¿leíste algo de que si es que yo le doy a ese paciente, está claro que si le doy cristaloides, voy a hacer un segundo golpe sobre ese pulmón? Pero ¿leíste algo de que si yo le doy a ese paciente sangre total versus hemoderivados como tal, pudiera existir alguna diferencia en evitar el trali en esos pacientes? No. No hay nada O escrito. sea, obviamente como la sangre completa es algo que se está empezando a usar, no todos los centros lo utilizan, bueno, el que tiene mayor experiencia con eso creo que es el doctor Duchesne, pero igual sigue siendo un hemocomponente completo que no se fracciona, por lo tanto mucho menos se le va a hacer una leucorreducción, así que yo no lo le o sea, no he leído estudios como tal, pero es lo mismo. La incidencia del trali debe ser igual. No sé si el doctor Salamea tiene alguna otra opinión.
Bueno, como ustedes conocen, nosotros manejamos ya desde casi 6 años nuestro protocolo de transfusión masiva basado en sangre entera fresca de 48 horas. Tenemos más o menos 125 pacientes en nuestro base de datos, digámoslo así, y no hemos documentado ninguno de estos. Lo hemos presentado ya en varios foros y siempre una de las preguntas que nos hacen es esa, ¿no? Yo no sé si no le hemos echado ¿Cuántos pacientes, cuidado al diagnóstico de esto, pero no hemos tenido ningún paciente. La base de datos tiene 125 pacientes de sangre entera. Bueno, lo que pasa es que el Trali está uno de cada 5.000 transfusiones. Sí, claro, por eso, Entonces, quizás claro. falta un poquito más, pero Sí, no, qué bueno que bastante. no le ha pasado. Sí, no, bastante. Y de hecho, ese es uno de los problemas, como tú lo dijiste, es nuevo o una estrategia vieja que se está usando nuevamente, lo de sangre entera. Y es un problema todavía, porque todos lo quieren, pero es difícil montarlo todavía. Entonces, no hay suficiente información. Y a eso también, incluso cuando se habla del trali, el problema es de los leucocitos reducidos, ¿no? Para las transfusiones, que si aumenta o disminuye, si impacta o no impacta. Sí. Juan Pablo, ¿tienes algún comentario? Hola, buenas noches. Primero que todo, felicitaciones por la presentación, muy completa. Creo que es un tema que dentro de todos los posgrados de cirugía, ¿no? De cirugía de trauma, se debiese manejar muy, muy, muy bien el tema de cómo hacer todo este manejo no operatorio de un paciente con un trauma pulmonar. Y le quería preguntar a Analía y al doctor Salamea, ¿qué opinan de esto que va en contra como de un paradigma que es, por ejemplo, retirar un drenaje pleural en un paciente con una ventilación positiva? Eso es como va, o sea, como va traspasando de generación de que mientras esté con ventilación positiva, ese paciente tiene que estar con ese drenaje pleural porque puede hacer un neumotórax a tensión. Entonces, ¿qué opinan de eso? Y si es que están a favor de retirarlo, ¿qué parámetros se fijan para retirar ese tubo? ¿Cuándo lo retiran? ¿Cómo siguen al paciente? Esa es básicamente mi pregunta. Bueno, realmente de eso no encontré estudios. Los estudios los encontré al revés. O sea, el paciente que tiene un neumo chico o un derrame chico, no es necesario colocarle el tubo de entrada si va a ventilación o a presión positiva, porque no necesariamente va a desarrollar una complicación como es el neumotórax a tensión, y eso ya está demostrado. Ahora, al revés de eso, no hay estudio, o al menos no que yo haya leído. Y se supone que si ya usted le colocó un tubo de tórax, por ejemplo, por un neumotórax, es porque la pleura visceral ya está abierta. Entonces, en teoría, mientras yo esté estimulando positivamente a esa pleura visceral, puede seguir fugando aire. Ahora, por otro lado, si a mí la trampa de agua no me burbujea, quiere decir que no tengo ningún tipo de fístula broncopleural y no debería por qué perpetuarse el neumotórax. Pero, o sea, yo no puedo decir acá, quítelo, póngalo, eso depende de la experiencia de cada quien y de cada centro. No sé qué opina el doctor Salamea. Sí, la pregunta de Juan Pablo es excelente. Yo creo que lo que está demostrado hasta el momento y con el advenimiento del TAC o el uso masivo del TAC en el trauma, que ya creo que en los centros grandes el TAC es casi como el FAS, ¿no? Y de hecho los Claro. alemanes ya hace 10 años lo publicaron como el corpograma y el manejo inicial con TAC. Lo hicieron en 5 hospitales en los que pusieron ahí el TAC en un hueco en la pared, en la camilla de manejo inicial, ¿no? Entonces, con esta información del TAC, hemos visto que muchos pacientes con neumotórax tipo 1, que no lo sabíamos antes porque solo hacíamos radiografías en el manejo inicial, se sometían a presión positiva con el manejo del ventilador y no pasaba nada. Y esos pacientes definitivamente no desarrollan un neumotórax a tensión. Marc de Moya, amigo de la Sociedad Panamericana de Trauma, publicó un estudio sobre esto y demostró de que no pasa nada. Al revés, como dice la doctora, no te lo sabría decir, en nuestra práctica, paciente que ya está con el tubo, por la razón que sea, no lo retiramos hasta retirarlo del ventilador, ¿sí? Nos da mucho miedo porque un tubo creo que es un poquito diferente, ¿no? Por supuesto, evolucionamos al paciente, al tubo, al ventilador cada día, ¿no?
viendo la producción, cómo se mueve el nivel, si hay burbujeo o no, la producción de sangre o líquido inflamatorio, en fin. Pero no lo retiramos hasta que el paciente salga. Bueno, tenemos a Guillermo Barilaro de Argentina. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Y bueno, si tienes alguna pregunta o algún comentario para Analía, para Juan Carlos, etcétera. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Excelente la presentación, Analía, realmente exhaustiva, cubriendo todo el abanico de posibilidades. Yo creo que estos pacientes son pacientes emblemáticos de evoluciones prolongadas, sobre todo el traumatismo cerrado que está en un contexto de politraumatismo. Y el cirujano de urgencias a veces tiene un protagonismo en el manejo inicial, pero después obviamente que forma parte de un equipo donde hay todo tipo de especialistas. Y en el transcurso de esas evoluciones prolongadas se plantean a veces decisiones conflictivas que hay que, hay que tomar justamente decisiones delicadas con mucha precisión, como es, por ejemplo, que ya lo mencionó la doctora en la presentación, cuándo fijar un tórax inestable, lo planteó exactamente con la barrera de las 72 horas y esa posibilidad entre el tercero y el quinto día, y no después. Y después, con respecto a otro tema que muchas veces también es controvertido, es con respecto a cuándo realizar una traqueostomía en aquellos pacientes que tienen distrés. Se ha hablado mucho en la bibliografía, hubo una época en la que se habló mucho sobre la traqueostomía precoz para el traumatismo de cráneo severo y para el trauma de tórax severo, en el sentido de que al ser precoz podía influir en forma beneficiosa después en la evolución posterior. Y quería conocer al respecto las opiniones de Analía y de Juan Carlos con respecto a ese tema, de cuándo consideran que se debe realizar una traqueostomía en pacientes que están en un contexto de distrés o qué factores considerar. Bueno, primero que tenemos que tener en cuenta que hay dos pacientes que son monumentalmente distintos, que son los pacientes neurocríticos, ya sea por trauma o no trauma, y los demás pacientes. Entonces, en un estudio que creo que es el estudio más importante, se llama TrackMan. Es un estudio doble ciego, randomizado, multicéntrico, que se hizo en el Reino Unido. Ahí se incluyeron pacientes que estaban en terapia intensiva y al médico tratante, al intensivista tratante, se le preguntó en el día 1, ¿usted cree que va a tener una ventilación prolongada? Es decir, más de 14, 21 días, y si el clínico decía que sí, esos pacientes se randomizaban. Entonces, se le hizo la traqueostomía, pero la época normal, que son a los 10 días, y a los otros pacientes se le hizo precoz a los 4 días. Entonces, en el estudio se demostró que no hubo diferencias en cuanto a mortalidad, desarrollo de complicaciones como neumonía o la hospitalización en general. Lo único que fue beneficioso es que el paciente salió de la ventilación mecánica más rápido, pero el outcome principal, que es la mortalidad o la hospitalización global, no difirió en ninguno de los grupos. Entonces, de ahí se concluyen dos cosas. Primero, que los médicos somos malos calculando si el paciente va a tener una ventilación prolongada o no, entonces no nos podemos confiar de eso. Y segundo, que si se hace una traqueostomía al día 10, realmente no tiene diferencias en lo importante que es la mortalidad y los costos. Ahora, con respecto a los pacientes neurocríticos, ya es distinto porque esos pacientes se supone, o ya nosotros sabemos, que no van a proteger su vía aérea, que su centro respiratorio va a estar un poco más deprimido. Entonces, en esos pacientes quizás sea más beneficioso hacer una traqueostomía precoz. Pero en todos los demás pacientes no se ha demostrado ningún beneficio en hacer traqueostomías precoz. De hecho, en este trabajo, los pacientes que se randomizaron a la traqueostomía tardía, inclusive se extubaron antes, al 7, 8 días, entonces realmente no requirieron nunca la traqueostomía. Entonces, actualmente se dice que no hay que hacer traqueostomías precoz, es mejor hacerla a partir del día 10. No sé qué opina el doctor Salamea. Sí. Justamente ahora con esto del COVID, estamos con la Sociedad Panamericana de Trauma preparando una revisión sistemática. Y la pregunta que me tocó a mí, que por supuesto voy tarde en la tarea de entregar, es esto. Y Guillermo, mucho gusto de saludarte. La pregunta es muy buena y la contestación de la doctora Cinco es excelente, ¿no? Yo creo que en los hospitales como los nuestros, donde sacarle del ventilador al paciente es muy importante, sí se beneficia de estas estrategias de traqueostomías tempranas. Pero en los lugares
donde no hay problema o hay suficientes ventiladores para tenerlos a los pacientes, se ha demostrado lo que explicó muy bien la doctora, ¿sí? Y definitivamente en todos los estudios que hay, uno de ellos lo nombró la doctora y me parece que hay dos más, incluido uno europeo y americano, no se ha demostrado nada en cuanto a mortalidad. Y definitivamente esto de lo temprano es basado en que yo creo que mi paciente va a estar conectado al ventilador y eso ha sido peor que el carrusel. La respuesta sería que no hay algo conciso, porque yo lo puedo tener al paciente más de 10 días o 12 días conectado al ventilador y no pasa nada, o me puedo arriesgar a hacerle una traqueostomía temprana y lo único que lograría es quitarle días de ventilación, pero eso no va a impactar en su mortalidad o en disminuir el índice de neumonías asociadas al ventilador, porque ya los días que marcaron esa incidencia de neumonía asociada al ventilador ya pasaron antes de una toma de decisión. Muchas gracias a ambos. Yo quisiera hacer un comentario ya casi para finalizar, porque estamos en buena hora con respecto a la audiencia, y este sí es un poquitico más quirúrgico, Analia, aprovechando, porque somos cirujanos. ¿Cuándo sería el momento ideal para hacer una videotoracoscopia en un paciente que yo sospecho, aquí es la pregunta, como que sospecho que va a ser un hemotórax retenido antes de que lo tenga, porque hemos visto que de repente tú le haces el procedimiento al paciente, lavas el tórax y se recupera mucho más rápido que aquel paciente que dura un largo tiempo hospitalizado, manejándolo, probablemente requiere antibiótico, haga una taquipleuritis y después entonces venga el cirujano de tórax a hacer otro procedimiento. Entonces, ¿cuál es el punto fino para yo decidir en un momento, mira, este paciente vamos a hacer una videotoracoscopia para lavarle ese tórax y evitar las consecuencias del hemotórax retenido? Bueno, primero, el más importante, el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente y no necesitar otra cirugía más importante, laparotomía, lesión vascular, etc. Si el paciente solamente tiene el hemotórax, de eso también hay bastantes estudios, y la respuesta es 300 cc. Si yo tengo un hemotórax con más de 300 cc, se beneficia de hacer una videotoracoscopia temprana, hacer ese hemotórax y sacar toda esa sangre. Porque se ha demostrado que cuando hay más de 300 cc, tienden a coagularse más, tienen mayor tasa de videotoracoscopia, de hemotórax retenido, etc. O sea, perdón, 300 cc que no haya sacado ese tubo que ya pusiste. Cuando te llega el paciente, que tú le hiciste la tomografía y tú determinaste que el volumen es mayor a 300 cc, o sea, no le pusiste el tubo. El paciente llega con un hemotórax de 300 cc, se beneficia de hacerle una videotoracoscopia para aseo, porque el paciente se va de alta de una vez, más bien. O sea, no tienes que esperar que el tubo, el seguimiento del tubo, hacerle rayos X, seriado, o sea, tú lo aseas y es más rápido. Y cuando tiene menos de 300 cc, ahí sí tú le puedes colocar el tubo y no se beneficia de la videotoracoscopia porque con el tubo es suficiente. Okay. Hay muchos estudios que dicen eso y eso es lo que la recomendación. Bien, ¿algún otro comentario? Ajá. Sí, yo ahí quiero sumar, primero que no hay nada escrito de peso, ¿no? No hay nada escrito de peso, pero hay dos experiencias, ¿no? La primera, en Cali, en el Hospital Universitario del Valle, el doctor, el grupo del doctor Ordóñez, plantea algo, que tienen ya la recolección de datos, pero todavía no lo han publicado. Al momento de colocar el tubo de tórax, ¿sí? De hacer un lavado, ¿sí? Hacer un lavado. Antes de, haces la toracostomía, pones el dedito, pones tu tubo de tórax y a través del tubo de tórax metes solución salina calientita, ¿sí? Y después a través del mismo agujero, ¿sí? Metes un Jankauer de plástico, lo succionas y le dejas colocado el tubo. Una opción, y el paciente se beneficia mucho porque tú ya sacas toda esa sangre que está ahí, te queda limpio y te disminuye el índice, no está demostrado, pero parecería ser que disminuye el índice de tórax retenido y además ya sacaste todo lo que está ahí con la succión. O la otra opción es a través de una toracoscopía, asimismo, ya tiene un huequito,
vas a poner un tubo, metes en lente, visualizas, sacas los coágulos, lavas y sales dejando un tubo. Incluso eso te permite, lo que ya está demostrado, que no está en relación el riesgo de hemotórax coagulado o retenido con el tamaño del tubo. ¿Sí? Hubo un tiempo que decían que el tubo, mientras más grueso lo pongas, es mejor, y ahora está demostrado que con tubo grueso, con tubo fino, el número de tórax retenido es el mismo. Y en este caso se aventaja el paciente de un tubo más pequeño y de menos dolor. Eso quería añadir a los comentarios. Buenísimo. Guille, ¿tenías un comentario? Sí, gracias. No, bueno, excelentes los comentarios de Analía y Juan Carlos. Y justamente relacionado con eso, creo que a veces la videotoracoscopía encuentra algún rol en agudo, sobre todo en esos pacientes que uno le coloca el drenaje y uno ve que el tubo ya se empieza a tapar con coágulos gruesos. O a veces cuando hacemos el control con radiografía o tomografía y se ve que hay un hemotórax retenido grande, precoz, y el paciente está compensado hemodinámicamente. Creo que esos son algunos casos bien seleccionados en los cuales la videotoracoscopía se podría adelantar, porque uno ya prevé que algo está sucediendo. De hecho, en alguno de esos casos hemos terminado convirtiendo, porque al empezar a remover los coágulos, en la videotoracoscopía se vio que había un sangrado importante que no íbamos a controlar por videotoracoscopía y pasamos a toracotomía. Creo que eso, en esos casos, por supuesto que son casos seleccionados, uno se pudo adelantar a lo que hubiera sido de pronto en las horas siguientes que el paciente se descompensara al continuar el sangrado o al subirle la presión, que a veces el paciente es reanimado después en forma más agresiva, cuando va a veces a cuidados intensivos. Y de pronto, bueno, uno trata de adelantarse a esos sangrados. Perfecto. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario final para ir cerrando esta actividad. Analía, tus palabras finales. Bueno, que el cirujano no nada más opera, y si usted opera, el posoperatorio es tan importante como la cirugía misma. Porque, ay, bueno, yo operé y me voy para mi casa. No, pero ya va. Si tú operas un paciente grave, tienes que estar ahí pendiente, la transfusión, vamos a hacer el roten, vamos a ver qué le falta. No hay que dejarle eso bueno, cuando el paciente va, cae la recuperación a los anestesiólogos, o si va a la UCI, al intensivista, uno tiene que estar ahí con su paciente. Igual en el trauma de tórax, que como ya hemos dicho, la mayoría no se operan y uno los tiene que tratar igual. Bien. Juan Carlos, ¿algún comentario final? No, no, nada. Creo que la doctora lo ha dicho todo. Una vez, muchas gracias por la invitación y creo que hemos aprendido mucho. Y siempre el Perfecto. placer de poderlos ver, Pablo, doctora, Guillermo, en fin, todos los amigos. Juan Pablo, ¿estás por ahí? ¿Algún comentario final para cerrar? No, estoy ahí respondiendo unas preguntas que hay en el chat, pero nada, todo muy bien. Muchas gracias a todos por asistir a estas reuniones. Las vamos a comenzar a hacer todos los meses, así que están invitados por el resto del año como panelista premium a toda esta sesión. Muy bien. Bueno, quiero dejarlo con este video final y no se vayan hasta que vean el final porque hay una sorpresita que viene por ahí y que nos involucra a todos. Así que muchísimas gracias y bueno, no, como dice Juan Pablo, nos vemos pronto. Chao.